La experiencia de llevar un vehículo 100% eléctrico comparado con uno de combustión es muy buena. Tú coges el camión eléctrico y lléveslo y date la sensación de que vas relajado totalmente, pero totalmente, o sea que no sientes nada, apenas el rozamiento de las ruedas en el suelo y cuando vas por la autopista el aire en los retrovisores, no sientes nada más y date una sensación de como de relajación. Como no estás acostumbrado a los motores, que si tiene un ruido, que si no lo tiene y este no suena a nada, entonces vas ahí como si estuvieras en el sofá de casa. Primerca es una empresa líder en el sector de alimentación, concretamente en Asturias, en el norte de España. También tenemos una fuerte implantación en Castilla y León. Desde el año 2012, Alimerca, conscientes del impacto medioambiental, reconvirtió toda su flota de furgonetas de reparto a domicilio en vehículos eléctricos. Y conscientes del impacto, como te comentaba, que tenemos con la sostenibilidad, hemos impulsado en ser la primera compañía española en tener vehículos eléctricos para reparto a tienda. En Scania, a la hora de ofrecer una solución eléctrica para Alimerca, hemos visto que teníamos un producto que se podía adaptar a las necesidades del cliente, sobre todo por la autonomía que tiene el vehículo, la posibilidad de recarga sencilla en su base y a la operativa que tiene el cliente para poder circular con sus vehículos alrededor de una nave industrial que tienen para poder suministrar a sus tiendas más cercanas del centro logístico. Pues el análisis que nos presentó Scania para la electrificación de nuestros vehículos fue muy importante. Claramente nos ha llevado a saber hasta qué puntos podemos llegar con estos vehículos. Hemos trabajado en todo momento para la eficiencia, teniendo en claro que nuestros tiempos de recarga tienen que ser mínimos, puesto que nuestros vehículos tienen que estar el máximo posible tiempo trabajando. Al principio, cuando conducimos los camiones eléctricos 100%, pensábamos que la batería que iba a durar muy poco, pero con los cargadores súper rápidos, pues entonces nos dimos cuenta que con una carga, por ejemplo, a 50% de batería, enchufando media hora a la toma de corriente, pues estaría prácticamente al 100%. Desde Scania no solo vendemos un vehículo, sino también procuramos dar valor al cliente, ofreciéndole servicios como pueden ser la descarga remota de tacógrafo, como puede ser el FMS, el control de flotas, podemos ofrecer un CRM. Al final tenemos una solución completa para que el cliente pueda estar tranquilo y hacer una operativa durante el tiempo que considere tener el vehículo en su poder. Pues Alimerca ha adquirido estos vehículos contando con un contrato de reparación y mantenimiento que le permite tener mantenida su flota totalmente durante el tiempo que vaya a tener el vehículo. Por otro lado, también ha contratado Scania Zoom. Scania Zoom le permite poder controlar la velocidad del vehículo en las zonas cuando van a zonas urbanas para no exceder el límite de velocidad, para mantener mejor las baterías, para optimizar un poco el consumo de baterías. Y yo creo que es un servicio que puede al final aportar valor al vehículo ya que te permite tener unos gastos fijos a lo largo del tiempo. Pues nuestra colaboración con Scania es diaria. Estamos prácticamente en continuo contacto con ellos a través de nuestra página de gestor de flotas que compartimos con Scania. Tenemos un seguimiento total del vehículo, lo que nos permite sacar un máximo rendimiento al vehículo en todo momento. Scania en la electrificación, al final yo creo que con este camión lo que está haciendo es dar el primer paso para un futuro diferente a lo que tenemos a día de hoy y poder evolucionar en el tiempo con este tipo de camiones. Con estos camiones, Scania va de la mano de sus clientes para mejorar su sostenibilidad y llevarlos hacia un camino más verde. Bueno, la verdad que no pienso mucho, pienso en cómo llegar al destino sin tener ningún percance y nada más, no piensas en nada. Piensas en que la gente te está mirando porque llevas un vehículo eléctrico, normalmente no hay muchos, entonces ves que la gente pues mira para el camión y cómo es y cómo funciona, por qué no suena.